¿Qué pasa, criaturillas de la noche? En el programa de hoy os vengo a hablar también de una película moderna, porque como ya sabéis, el cine actual también me gusta. Y resulta que ayer estuve viendo una película que a mí me ha parecido interesante, aunque bueno, ahora la analizaremos un poquito por encima, titulada Unwelcome, del director John Wright. Este hombre tiene a sus espaldas títulos como Tormented o, por ejemplo, Grey-Bears, que son películas muy interesantes y también muy divertidas, especialmente Grey-Bears. Y antes de meternos en materia con la película, tengo que deciros que si sois de España, esta película la podréis ver en pantalla grande, porque ha llegado a los cines de Cinesa, pero única y exclusivamente a estos cines, a los de Cinesa, a los demás no. Así que ya sabéis, de momento está en cartelera, si tenéis algún Cinesa cercano podéis verla allí. Y si no, pues tendréis que recurrir a métodos algo menos ortodoxos. Ya sabéis de lo que os estoy hablando. La película está catalogada de terror, pero tiene algunos toques de comedia negra, y es del género monstruitos, por así decirlo. Dentro de este género ya sabéis que hay muchísimas películas, ha habido un montonazo de ellas, algunas muy míticas como por ejemplo los Gremlins, los Critters, Ghoulies y cosas así. Pero yo esta película la distinguiría de todas esas mencionadas porque es otro rollo, son otro tipo de criaturas. Y estamos hablando de criaturas ya más vinculadas con las leyendas, la mitología y el folclore, en este caso del folclore irlandés. Porque por ejemplo, si remontamos a títulos como Critters, Manchis, Hobgoblins, todo eso eran criaturas venidas del espacio. Por ejemplo, las criaturas de Ghoulies también son otro tipo de bichos diferentes, son surgidos de un ritual y más relacionados con la magia negra y el ocultismo. Y estos personajillos que aparecen en Unwelcome están, como digo, relacionados con la mitología y el folclore irlandés. La película arranca con una pareja joven, un matrimonio formado por Maya y Jamie, que están esperando un hijo. Ella está haciéndose las pruebas de embarazo, pero justo tienen la mala suerte que ese mismo día en el que le da positivo la prueba de embarazo y saben que van a ser padres por primera vez, resulta que unos individuos, tres macarras, irrumpen en su casa, dan una paliza a Jamie y están a punto de matarla a ella. Entonces, a raíz de ese hecho, los chicos quedan muy traumatizados porque también estamos hablando de que esta película tiene esa parte de home invasion. Y como su propio nombre indica, el home invasion es este estilo de películas en la que generalmente un grupo de individuos, que suelen ser delincuentes, irrumpen en tu casa con fines muy turbios y sobre todo para, pues yo qué sé, sacarte el dinero, robarte, hacerte alguna historia mala, que vamos, que vas a salir mal parado, seguro. Mola mucho porque qué mejor que en casa y cuando invaden tu privacidad, pues claro, surgen esos confrontamientos y ese instinto primitivo por sobrevivir y acabar aniquilando a todos aquellos que entran en tu territorio. A raíz de este incidente, los chicos quedan un poco trastornados y quieren huir a toda costa de la ciudad. Y justo en ese momento, unos meses después, ya cuando está a puntito de nacer su hijo, reciben la noticia de que la tía de Jamie acaba de fallecer y les deja en herencia su casa en un pueblecito de Irlanda. Los chavales llegan allí, son bien recibidos por el pueblo, pero resulta que hay como una especie de leyenda local en la que dicen que tienen que alimentar a unas criaturas que vagan por allí, que viven en el bosque. Están justo en el límite donde viven esas criaturas. Y para tenerlas un poco contentas, tienen que dejar una especie de ofrenda en forma de alimento. Y lo que una de las lugareñas del pueblo dice que les dejen, porque es la tradición y tienen que seguir manteniéndola, es un filete de hígado. Pero tienen que dejar la ofrenda una vez al día. O sea que imaginad la cantidad de filetes de hígado que tienen que ir comprando para alimentar a esas criaturillas y que no les hagan nada. Porque no conviene para nada tener enojados a estos oscuros habitantes del mundo feérico. Por supuesto, los chavales no se tragan ninguna de las leyendas locales, y lo que hacen es intentar restaurar su casa. Para ello contratan a un hombre con sus tres hijos, que a cada cual son peores, y aquí comienza una especie de Home Invasion parte 2, porque tienen que volver a sufrir a unos individuos que prácticamente están allanando su morada, porque con la excusa de que la están reformando, al final están causando más destrozos y más males que incluso los individuos del principio de la película. El padre es un cara dura al que quieren que le llamen Daddy. Uno de los hijos es medio retrasado y encima violador. Otro de ellos es el típico delincuente que les roba y que encima planta un pino y no tira de la cadena. Y la otra es una choni y una macarra que está ahí todo el rato fumando marihuana.
Por supuesto, no tardan en aparecer los enfrentamientos con todos estos rednecks. Al final, Maya accede a poner el filete de hígado y resulta que, para su asombro, el filete desaparece. Por lo cual ya tiene la mosca detrás de la oreja y piensan que tal vez las leyendas locales puedan ser más reales de lo que ellos mismos imaginaban. Además, esta parte mola mucho porque la casa donde viven está separada del límite del bosque por una pared de piedra con una gran puerta. Esa puerta, una vez la abren, va a parar a un oscuro bosque, que es donde habitan estas extrañas criaturas. Mientras tanto, algunos de los lugareños son atacados por estas criaturas, y Maya, guiada por la curiosidad, decide traspasar la puerta y cruzar al otro lado del bosque. Y lo que allí descubre es bastante perturbador, porque encuentra una construcción hecha de piedra que acaba descendiendo al interior de la tierra. Evidentemente, ella no llega a bajar porque está acojonada y súper embarazada, tiene ya un bombo que te cagas. Entonces se raja bastante, no baja abajo, pero ella intuye que hay velas, que hay huesos, y sale corriendo disparada a su casa. Por supuesto, se lo cuenta a su marido, no la cree, como suele ser habitual en este tipo de películas, y aquí me recuerda mucho a la película de los años 70, No tengas miedo a la oscuridad, en donde la chica también alerta a su marido de que unas extrañas criaturas habitan los muros de su casa. El marido no la cree y se lía la de Dios. Pues aquí ocurre algo parecido. El marido en principio no la cree, pero los acontecimientos se acaban desbordando y los pequeños seres empiezan a entrar en acción. Justo en el momento en el que Maya está en el bosque y topa con el hermano retrasado de esta familia de rednecks, que además es el actor Christian Nair, que interpretó a Hodor en Juego de Tronos. Cuando Maya está a punto de ser violada, pega un grito pidiendo ayuda y es entonces cuando estas criaturas la socorren, porque no olvidemos que Maya les había dado su ofrenda, y estas criaturas son muy agradecidas con todos aquellos que les dejen ofrendas. Digamos que las ofrendas son su salvoconducto. A partir de aquí no os voy a contar mucho más porque no quiero caer en spoilers, pero la película empieza a tomar forma, entran en acción las criaturas, hay momentos bastante sangrientos, y también hay que decir que, por supuesto, estas criaturas pertenecientes al folclore irlandés son los Red Caps, no son leprechauns, como dice mucha gente, son Red Caps. Los Red Caps son criaturas pertenecientes al mundo feérico y están ubicados más o menos en la región de Irlanda, Escocia y también en Inglaterra. Estos seres son característicos porque llevan un sombrerito rojo, que ese sombrero es precisamente rojo porque está teñido de sangre. Y se dice por ahí que necesitan cada X tiempo, muy frecuentemente, cometer algún tipo de asesinato, matar a alguna víctima para poder impregnar su gorro en la sangre de los insensatos que se han topado con ellos. Porque estas criaturas suelen asesinar a las personas que traspasan sus territorios y están ubicados sobre todo en ruinas de castillos. Suelen llevar también objetos metálicos, objetos punzantes, garfios, y también tienen unas uñas muy afiladas y muy largas. Se dice que estas criaturas tienen que mantener siempre su gorro con sangre fresca. En el momento que la sangre se seque, los Red Caps morirán, por lo cual tienen que estar buscando víctimas permanentemente. Por supuesto, estos son todo leyendas. Se dice que también hay algunos Red Caps que son buenos, no son todos malévolos. Y mola mucho porque la película está impregnada de esa mitología irlandesa. También se menciona, por ejemplo, a Brian Boru, que fue un rey de Irlanda considerado héroe nacional. Yo conocí a Brian Boru en este CD de los Cruachan, que es precisamente una banda irlandesa de black metal con toques paganos, folk y también celtas. Muy, muy recomendable, sobre todo este primer disco. Brian Boru es un tema instrumental. Según el libro de las hadas de Brian Froud y Alan Lee, esta es la pinta que tendría un Red Cap. Algo más o menos así, aquí lo llaman el pintón y ahí le veis con su gorro rojo y con un hacha. No tiene buena pinta este personaje, la verdad es que parece bastante aterrador. El pintón es uno de los duendes más malvados de los confines. Vive en las ruinas de las torres y castillos, sobre todo de aquellas que tienen una historia de perversidades. Su gorro rojo lo tiñe con la sangre humana. Aunque la película se puede hacer un poquito larga, dura algo así como 1 hora 44 minutos, sí que tiene algunos momentos bastante sangrientos y sobre todo el final es bastante sorprendente, pero no os lo voy a revelar, evidentemente, para no haceros spoiler. Siendo una película de monstruitos y manteniéndola un poco alejada de la estela que dejaron Critters, Gremlins o Ghoulies, esta película sí que puede recordar más a otras criaturas aparecidas en títulos como, por ejemplo, Los Ojos del Gato. Ahí aparece una especie de duendecillo en la tercera historia que quiere apoderar
encargarse de una niña, que es Drew Barrymore, y la custodia su gato. Pero este duendecillo se parece bastante a los de esta película. El tío va también con un cuchillo, lleva su sombrero con cascabeles y esa ropa de corte medieval que suelen utilizar todo este tipo de criaturas. También vamos a encontrar alguna que otra similitud en títulos como, por ejemplo, la saga Leprechaun, la película Rumpelstiltskin, o, por ejemplo, otra que es un poco menos conocida que se llama Inhabitate, que también salen unas criaturillas vestidas de esta guisa. Y es que hay un montonazo de películas de este estilo, desde Toro que el troll hasta unas criaturillas que también son trolls que aparecen en una película titulada Ernest contra los trolls, título original Ernest Scare Stupid. Y ahí la verdad es que salen unas criaturas muy interesantes, os recomiendo esa película. No obstante, si queréis que haga un vídeo hablando de todo este tipo de criaturillas, dejádmelo abajo en los comentarios y me pondré con ello, porque es algo que sí que me interesa hacer. Salieron tantos monstruitos y tantas aberraciones que se podría hacer un buen vídeo con eso. Los Red Caps están interpretados por actores físicos, no son ni muñecos, ni marionetas, ni nada por el estilo. Sí que se les aplicó un filtro de CGI en el movimiento de las caras, pero por lo demás son actores físicos que están en escenarios sobredimensionados, dando ese efecto de seres muy diminutos, pero son personas. Paul Warren, Rick Warden y un equipo más de figurantes fueron los que dieron vida a estas criaturas. En el papel de Maya tenemos a Hannah John Kamen, a la que hemos visto en otros títulos como Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, o Ant-Man y la Avispa. Y en el papel de Jamie tenemos a Douglas Booth, al que hemos visto en títulos como The Dirt o El Destino de Júpiter. Como veis, el elenco no está nada mal, además la película está grabada en un set de rodaje. Tiene algunas partes en exteriores, pero muchas otras en interiores. Y queda muy chulo, sobre todo en el final, ya lo veréis si la veis. A cargo de los efectos especiales hay un gran equipo detrás, como por ejemplo Paula Ann Booker o Shawn Harrison. Estas personas tienen a sus espaldas títulos como Wolf Manor y trabajaron en efectos de maquillaje, porque aparte del CGI también hay mucho maquillaje y efectos especiales prácticos. Y esto ha sido todo. No he querido entrar en demasiados spoilers porque ya sabéis que una película actual pues no se debe comentar más de la cuenta. Además está ahora mismo en cartelera y como digo la podéis ver en cines en Cinesa. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal y por supuesto comentad todo lo que queráis. Sin más, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.